La municipalidad de Pérez Celedón colocó rótulos como este en varios puntos del campo ferial en Daniel Flores. La ley es clara, en espacios públicos es prohibido fumar. Por esa razón, el Ministerio de Salud estará vigilante a que esto se cumpla. Para ello, está la posibilidad de instalar un stand de la institución en el lugar. Ya sabemos que en los lugares públicos y recreativos es prohibido fumar. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya estamos claros. Si hay rotulación por parte de la municipalidad como gobierno local, y también va a haber rotulación por parte del Ministerio de Salud. Pero sí es muy importante que la población comprenda y entienda que es una responsabilidad de cada uno de nosotros también hacer valer nuestro derecho a tener espacios libres del humo de tabaco. Entonces, va a haber recreación, va a estar muy bonita la Expo, claro que sí, pero va a estar muchísimo mejor porque van a ser espacios garantizados 100% sin humo de tabaco. Como se hace un llamado al fumador, este en algunas ocasiones se molesta. Algunas personas se molestan, ¿verdad? Porque, ay, pero ¿por qué me hacen apagar el cigarro? Bueno, yo creo que esto es una información y un derecho que tienen todos los ciudadanos. Las personas que vean alguna situación, alguna persona que esté fumando en un lugar que no se debe, pueden hacer la denuncia perfectamente, pueden buscar a algún compañero que ande identificado con su camiseta del Ministerio de Salud o perfectamente informarle a los compañeros de la fuerza pública o también a los compañeros de la municipalidad. A quien fume se le hará una llamada de atención y si es reiterativo e incumple, recibirá una sanción. Se hace una llamada preventiva, ¿verdad? Y se le indica a la persona que no puede fumar ahí, y si es reincidente, inmediatamente se le solicita su cédula y se hace el proceso judicial correspondiente. En la institución también aprovecharán para darle información a la población sobre el dengue y el chikungunya.